que en este tiempo hemos mantenido reuniones con funcionarios del gobierno de la ciudad como con algunos funcionarios del gobierno nacional. Y en este sentido hay coincidencia en que nos presentan al 2012 como un año de economía difícil, como un año de ajuste fiscal, tanto en un gobierno como en otro. Lo que no vamos a hacer los trabajadores es a permitir que cualquier análisis macroeconómico, microeconómico o por la crisis de la economía mundial, de la cual sí sabemos que está ocurriendo, pero no hay análisis económico que esto termine siendo traducido en que se metan en el bolsillo de los trabajadores. La crisis económica mundial que existe se afronta de otra manera y no con tablas salariales o traduciéndolas al bolsillo de los trabajadores en una continuidad de negarse a discutir en paritarias libres y democráticas. Está bueno decir que el actual gobierno nacional, la presidenta ganó con el 54% en la ciudad de Buenos Aires, fue reelecto Mauricio Macri con el 60%, y está bueno decir que muchos de nuestros compañeros han optado por estas opciones, pero que esos mismos compañeros en la lucha del día a día en ATE entienden a la autonomía como un valor estratégico, porque en ATE, más allá de los resultados de las elecciones nacionales o provinciales, reafirmamos nuestro compromiso de autonomía de los gobiernos de turno y de los partidos políticos, porque eso hace a la fortaleza de nuestra historia, eso hace que en ATE podamos seguir debatiendo cada una de nuestras cuestiones con pluralidad y con democracia, porque así entendemos que es la herramienta de nuestro sindicato. Es un acto justo, porque empezar a recuperar la soberanía energética también es parte de lo que hace dos décadas venimos sosteniendo. Desde hace 20 años, los trabajadores de ATE y nuestra CTA se vienen pronunciando en contra de las privatizaciones, porque YPF nunca tenía que haber dejado de ser estatal. Y este lo tenemos que tomar con un paso hacia adelante para discutir todas las áreas estratégicas que hace 20 años se han privatizado y que todavía tenemos que seguir peleando para que estén totalmente bajo el control estatal. Compañeros, para terminar, cuando planteábamos más debate, más compromiso y más unidad, lo seguimos manteniendo. Ese tiene que ser nuestro eje y nuestro motor para construir ese ATE fuerte, ese ATE que necesitamos para que entre todos poder seguir consolidando esta sociedad que entre todos debemos construir, en el cual debemos estar todos contenidos, esta sociedad más justa y más igualitaria. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Acaba de ser aprobada.